este condado, el primero de ellos, a Eliezer Arcia. Que nos acompañe sobre este tinglado a Eliezer Tenorio. Formalmente la primera velada de boxeo profesional del año en Ciudad de Panamá. Pandilla avalada por la Comisión de Boxeo y está actuando esta noche como comisionado de turno Jaime Salas, como médico de turno el doctor Jorge Puertas. Bien, presento primero a mi izquierda saliendo de la esquina roja, haciendo su debut profesional esta noche y a través de las pantallas de COS. Le dicen el huracán. Denle la bienvenida al debutante, Eliezer Arcia. Su rival para esta noche saldrá de la esquina azul a mi derecha, con récord profesional de 3 victorias, 2 derrotas. Denle la bienvenida a Eliezer Tenorio. Combate profesional pactado a 4 asaltos con límite de peso de 126 libras, categoría pluma. Impartirán justicia en este combate de llegar a la decisión los jueces Ignacio Robles, Pablo Brands y Bolívar Araúz. Como tercer hombre dentro del entarimado, el árbitro experimentado Abdiel Barragán. Reitero las indicaciones que tiene Camilo, una pelea limpia, pero con la cabeza no quiero golpear la hoja atrás de la nuca. A ver si no siempre lo protejan con todo un momento, a que encima toquen guantes y que hagan el negocio.